Hola y bienvenidos, soy Claydon y esto es un nuevo gameplay de Pokémon Escarlata. ¡Oh yeah! Pues como ya sabéis, estamos aquí de vuelta con el juegazo de Pokémon. La verdad que nos encontramos cerca del pueblo Altamía. Y bueno, ha llegado el momento de, ojo, capturarnos algún Pokémon. Por aquí podemos ver Pokémon del tipo fantasma como Shuppet. Así que ahora aprovechado aquí es un poquito más de noche y tenemos la lluvia con nosotros para encargarnos de intentar pillar a alguno de estos. Vamos a probar con Aquacola, lo que digo. A ver qué tal. Ahí, vale, Aquacola no. Ok. Ya sabéis que nuestro objetivo de hoy es completar el gimnasio Pokémon, así que lo que digo, tenemos mucho que hacer, muchas aventuras que vivir, pero primero vamos a disfrutar un poquito de todo. Contra estos Pokémon vamos a tirar una pistola de agua, a ver si hay suerte y conseguimos no reventárnoslos. Perfecto. Y vamos a intentar capturar a alguno de ellos de la manera más sencilla, ¿no? Con nuestro equipo Pokémon. Como ya sabéis, tenemos Pokéballs, tenemos Superballs, pero lo que digo, vamos a intentar a ver si hay suerte y alguno de estos cae y pues bueno, vamos pillando algún Pokémon tipo siniestro como este bonito Murkrow. Vale, niebla. Me ha tocado tirar de Superballs y lo sabéis. Es que ya, lo que digo, para Pokémon de nivel 17, aunque los dejemos en amarillo, o sea, cuesta, con una Pokéball capturar, o sea, de todo lo que es hasta nivel 10... Las Pokéballs van bastante bien, pero aquí ya vemos que a veces fallan, que a veces no conseguimos esa captura que tanto queremos. Pero bueno, aquí está, seguimos aumentando la Pokédex. Pawmi sube de nivel y aquí está Murkrow, Pokémon registrado. Temido y odiado por muchos, dicen que trae la desgracia a todos aquellos que lo ven por la noche. No vamos a poner ningún mote y lo que digo, vamos a enviarlo a una caja y por lo menos aquí vamos aprovechando. Me ha venido bien el volver a hoy a ponerme aquí con Pokémon porque lo que digo, lo bueno es que ahora podemos permitirnos capturar algún Pokémon tipo oscuro, en este caso como estos que salen solo apenas de noche. De estos podéis encontrar algún Murkrow de día, pero Shuppet prácticamente es un Pokémon fantasma, así que por la noche es cuando más suelen aparecer. Nosotros vamos a, lo que digo, vamos a vencer aquí a estos y vamos a buscar la buena solución. ¿Dónde hay Shuppets? Hay un Oricorio, pero... Shuppet. Allá vamos. Miradlo. Las personas del fondo lo que digo es que van petadillas, FPS. Mirad ese hombre andando con el Pokémon hasta que nos acercamos, vale. Vamos a tirar una pistola de agua. Nada, tampoco. El Shuppet va a estar complicado. A ver, este aquí. Hay un Oricorio, por cierto, de estos de otro color. Se acaba de pirar. Vale. Bote. Rencor. Cuidado, Tengo fe en que al ser de volador... No, también se reventa. Va a estar complicado capturar aquí un Shuppet, Me va a tocar cambiar de Pokémon un momentito. Porque por lo que veo aquí nuestro amigo Azumarril se lo revienta muy rápido. Vamos a probar con Pawmo, por ejemplo. Uno de tipo eléctrico, ¿no? A ver si conseguimos lo que digo, algún Shuppet de estos bonitos. Ahí están los Oricorios. Mira qué bonitos son. Ojo que aquí hay objetos. Growlight. Un Gimmighoul. No he cogido el objeto, ¿en serio? Ahí está la opción, vale. Vamos a enfrentarnos contra este trainer y lo que digo, hoy el plan es el siguiente gimnasio, así que vamos a meternos de lleno. Vale, aquí que hemos venido vamos a combatir. Esto parece una niña, ¿no? Ahí está. La estudiante Sandra. Bueno, lo que digo, en la academia hay desde niños de parvulario hasta a personas ya mayores, O sea, aquí la academia Pokémon está abierta a todos los públicos, like a vos. Vale, aquí hay un Happiny. Vamos a tirarle una... Un empujón debería funcionar, ¿no? A ver. ¡Empujón! Ahí está, fuera Happiny. Súper eficaz. Bien. Número de golpes 1, ya ha bastado y entiendo que tendrá otro Pokémon. ¿No? Pues no, solo tiene uno. Vaya. Bueno, nos da dinerito que nos puede valer luego para pillar aquí las... Ahí va. Para pillar aquí las Superballs, que me estoy quedando sin ellas. Pero como ya sabéis, hoy lo que toca es explorar el tema de Altamía y ver un poquito, ¿no?, una nueva ciudad Pokémon de estas donde nos espera el siguiente desafío de gimnasio. Como ya habéis visto, hay 3 rutas, tenemos las 8 medallas que componen el tema de la Liga Pokémon, pero luego también tenemos las 5 que componen lo de las investigaciones de Damián y luego, por último, también tenemos las, no por ello menos importante, las que serían del tema de los equipos, de la vía Stardust. Así que tenemos un montón de cosas por hacer y lo suyo es que no perdamos el tiempo y vayamos a por ello. ¿Qué es? Vale, este lo tenemos también. Vale, pues ahora sí que sí, volvemos por aquí. Voy a intentar pillar un Shuppet, a ver si tirando una Superball o algo, esto. A ver, ahora tenemos un Pokémon diferente, vamos a ver si hay suerte. Eficaz, ¿no? Vamos a probar un Impact Trueno, a ver si no se lo revienta de un golpe. Vale, Impact Trueno es bien. Vale. Es que es lo que digo, al final tenemos ahí el equipazo Overpowered y se nota. Vamos a tirar una Superball. ¡Vamos allá! Ahí está, vale, pues ya tenemos a Shuppet también. Y lo que digo, el nuevo Pokémon para la Pokédex. Y ahora sí que sí, después de esta pequeña intro aquí capturando bolsillas, ha llegado el momento de ir a por el siguiente líder de gimnasio. Se alimenta de sentimientos como la envidia, el rencor, que capta a través del cuerno de la cabeza. Aquí está Shuppet, perfecto. Pokémon títere que se viene a la caja, va después de Sableye, pero este ya sabéis que es importante capturarlo. Lo que digo, si os mola el tipo fantasma, aquí tenéis, vale, Drifloon. Vale, pues aquí está el pueblo de Altamía. Lo que digo, lo más correspondiente son esos molinos de viento que van a 7 FPS, tío. Madre mía, bueno, vamos a ver de nuevo lo que digo, la pequeña exploración. Como podéis ver por aquí, pues tenemos las típicas casas. Y vamos a ver si hay algún objeto o alguna cosilla por aquí oculta, ¿no? Vale. La verdad que el pueblo como tal se ve bonito, ¿eh? O sea, creo que me gusta, me gusta. Aquí lo que veo que tenemos es esta tienda. Parece una cafetería, ¿no? Vale. Vale, aquí nos podemos tomar un café, ¿no? Patatas bravas, alfajores, limonada... Va, bueno, una quesadilla, ojo, ¿eh? Vamos a tomarnos una limonada. Ahí está. Y ahora a ver un poquito, porque entiendo que aquí tendremos que hacer, aparte del combate contra el líder, ¿no? Tenemos que hacer algún desafío. Ahí estamos comiendo like a boss. Fijaos cómo nuestro equipo disfruta de la buena comida. Ahí está. Se supone que es bebida, tío, pero parece que te la has comido, bro. Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Limonada, ahí está. Tenemos todo, el poder huevo, poder experiencia agua. Y bueno, nos esperan si volvemos. Perfecto. ¿Aquí se puede comprar algo? ¡Oh! Vale, botella de agua fresca. Refresco. Vale, ya lo tenemos, listo. Vale, esto ya está. Ahora lo que digo, por aquí tenemos más cosillas como... Esto parece la panadería, ¿no? A ver. Jamón cocido. Cebolla. Vamos a comprar cebolla. Ketchup. Ketchup, ketchup. Porque aquí el dinero se nos va todo el rato, ¿eh? Poca broma. Mantequilla, bueno. Vale. Está interesante, pero lo que digo, aquí nosotros hemos venido a por el líder, así que vamos a ver qué pasa. Otro año florido. Mi pregunta es, ¿cómo se sube al techado? Yo antes he visto un objeto en el techado. Creo que por aquí se puede subir, ¿no? A ver. No. De momento parece que por ahí no. Vale. Esto también es como una cafetería, ¿no? Aquí es todo de cafeterías, por lo que veo. Vale, aquí tenemos los molinos. Tenemos aquí... A ver. ¡Wow! Poca broma, ahí está un laberinto, chaval. Yo creo que esto va a ser el reto, ¿eh? El laberinto. Esto que simula Stonehenge, ¿no? La verdad que el pueblo es grande, ¿eh? Ojo. Aquí hay un hombre parado. Que no nos dice nada. Y aquí de nuevo, pues lo que digo, más cositas no, pero todo en plan de comida, tío. Sí, esto es todo de comida. No, sí, al final lo que digo, panadería y todo, pero aquí parece que España solo piensa en la comida, tío. Es increíble. Vamos a ir a lo del gimnasio. A ver. Aquí hay una especie de granja, ¿no? Aquí sí que hay un objeto. No tengo ni idea de cuál va a ser el reto de aquí, pero habrá que completarlo. Vamos allá. Uy, aquí está, el gimnasio. Madre mía, lo que digo, nuestro segundo gimnasio, hora de buscar nuestra segunda medalla. Entiendo que Mencía estará por aquí, pero nosotros vamos a venir aquí dentro y a ver qué pasa ahora mismo. Estamos ante el siguiente, el líder de gimnasio, ¿no? Por lo que hemos visto antes. Así que vamos a ver de qué va todo esto. Ojo, aquí está Mencía, lo que digo. Nos ha adelantado. ¡Ey! Nos dice que qué hacemos aquí. Obviamente, pues venga por mi segunda medalla. A ver qué nos dice. Vale, 3 frascos de éter. Perfecto. Vale, pues ella se va. Y nosotros vamos a decir, hola, ¿qué hay que hacer para el siguiente? Vale, aquí nos dan la bienvenida al gimnasio del pueblo de Altamía. Y bueno, vamos a ver por qué nos dice que hay que registrarnos. Perfecto, ya estamos inscritos y ahora se viene la prueba, ¿no? De Bryce, vale, debes de aprobar primero el examen de gimnasio. Recolección de Sunflora. Vale. O sea, esto va a reunir Sunflora. Vale, no era lo que me esperaba, pero entiendo que, claro, con esto vamos a tener que pegarnos la visita turística, ¿no? Por todo el pueblo Altamía y de ahí a poder enfrentar al siguiente líder Pokémon. Así que, nada, vamos a ver. Yo entiendo que estas son las... A ver, es esta mujer, ¿no? Hola. Vale. Ah, pero son Pokémon. Vale. Vale. Empieza el examen, ¿no? O sea, hay que explorar el pueblo. Examen de gimnasio, recolecta Sunflora. Vale. Vale. Vale, esto es salir. A ver, aquí hay uno. Vale. 2. Vale. Aquí hay otro. Vale, aquí tenemos otros 2. Y ahí hay otro tercero, vale, perfecto. No. Vamos con el sexto. Aquí jugando. Mola mucho esto, porque es como buscar aquí el Sunflora perdido. Ya van 7, gente. Eso sí, poca broma. De nuevo, es lo que os digo. Fijaos. Lo que digo, nos están siguiendo 7 Pokémon y va un poquito petaete, ¿eh? O sea, aquí hay que reconocerlo de que los FPS no son Dios. Vale, yo creo que con esto ya está, ¿no? Para allá, que lo has dejado ahí debilitado. Se ha pasado Pawmi. Bueno, pues nada, Pawmi se acaba de reventar a Sunflora. Vale, Kirlia. Gota Vital, no. Vale, ya tenemos los 10, pero digo, ¿puedo coger más? Es la pregunta. Ha dicho plaza central, ¿no? Eso es aquí. Vamos a llevárselos. ¡Hola! Aquí están. Vale. Vale, pues ya está aprobado el examen, así que ahora sí que sí, debería de empezar lo bueno, que es el enfrentamiento contra Bryce, el siguiente líder de gimnasio, así que vamos a ver qué pasa. Vale, dice que hemos aprobado y que vayamos aquí a decirle a la encargada. Pues al lío, hemos completado esto, así que vamos allá. Nos ha valido un poco para explorar el pueblo, cosa que ha estado bastante guay. Y no sé, la verdad que pinta que ahora se viene un combate contra el líder y eso pues puede estar bastante interesante en nuestra aventura Pokémon, el cómo continúe todo esto. Así que ya sabéis, a darlo todo y a vencer aquí a cualquier enemigo. Vale. En fin, un examen fácil. Y ahora ya podemos retar... Vale. ¡Sí! Vamos a decirle que sí. Bryce, artista natural. Ok, pues se viene el siguiente, en este caso se viene el segundo líder de gimnasio de este Pokémon Escarlata. Un líder que tengo muchas ganas de enfrentar, por lo que digo, es la opción para continuar con nuestro estrellato a la Liga Pokémon. Y lo que digo, las 8 medallas de gimnasio es uno de nuestros 3 objetivos principales. Así que vamos a ver quién es Brais y cómo va esto. Bueno, uno, ¿quién se atreve a retarme? ¿Qué hace? ¿Qué hace el tío ahí arriba? ¿What? Madre mía. Pues pedazo de salto. Para eso ha roto la... O tiene una cuerda, ¿no? Bueno, pues ya lo veis. Pokémon planta y líder del gimnasio del pueblo Altamía. Así que a tope. Vale. Tiene cara de pocos amigos, ¿eh? Impactante. Pues aquí se viene el combate de Pokémon contra el líder de gimnasio Bryce. Empieza ahora. Planta y lleva como el látigo cepa. Líder de gimnasio Bryce, te desafía. Saca Petiril. Y nosotros vamos con Pawmo para empezar esto like a boss. Pokémon tipo planta, nuestro inicial puede literal reventarse a su equipo, así que vamos a pasárnoslo bien fácil, diría yo. Pero bueno, pues acaso lo que digo, vamos a empezar con un empujón y a ver qué tal. Vale, me va a agotar. Vale. Vamos a tirar un excavar. A ver qué hace. Nos ha intentado sobar. Bien. Me va a botar otra vez. Chicas. Vamos a intentar hacerle con un poquito de suerte, lo que digo, el empujón. A ver si hacemos 2 golpes o por ahí. Y bueno, nos lo quitamos, ¿no? Ahí está, primer golpe. Y segundo golpe. Y Petiril fuera, perfecto. Y ahora sí que sí, se viene Crocalor para dar un poquito aquí la masterclass. Smoliv, vale, va a sacar al Pokémon Oliva, así que nosotros sacamos a Crocalor y vamos a enfrentar a nuestro oponente de la mejor de las maneras con el fuego aplastante de nuestro pequeño cocodrilo, Crocalor. Ahí está. Vamos a tirarle unas ascuas, debería ser suficiente por la diferencia de nivel. Ahí está, fuera. Smoliv derrotado. No, vamos contra Sudowoodo. Podríamos elegir uno de agua, pero lo que digo, vamos a ver qué tal va esto. Ahí se viene. Y aquí lo bueno es que podemos tirar de un alarido para empezar un poco aquí la hora del toque final, dice. Plantando una nueva realidad, venga, va. La frase cacha más top del mundo, va a tener la terracristalización, ¿no? Ahí está. Sudowoodo. Modo Terra Cristal. El desafío final de este combate de la Liga Pokémon. Ahí va nuestro alarido. Le quitamos bastante, pero lo que digo. Ahora hay que tener cuidado con su ataque, ¿no? ¡Oh! Abre caminos. ¿Qué es eso? Bueno, no es muy eficaz. Vamos a tirar de Terra Cristalización y una buena calcinación. A ver qué pasa. ¡Vamos! ¡Ahí va! Y adiós, Sudowoodo. ¡Toma ya! Y con esto nuestro oponente queda completamente derrotado y nosotros nos hemos hecho con la buena victoria. Y ojo, Crocalor que aprender rugido. No. Y ahí está el líder de gimnasio Bryce derrotado y Crocalor está feliz. ¡Ah! El arte no ha podido con mi habilidad. ¡Viva la vanguardia! Pues nada, 3.000 por vencer. Lo que digo, ya tenemos dinero para comprar Superballs. Y entiendo que ahora recibiremos la segunda... ¡Ojo! Fido que está evolucionando. Digo, recibiremos la segunda medalla, pero vamos a ver en qué evoluciona nuestro perrete. A ver. ¡Oh! ¡Hala, qué bonito! Dachsbun. Pokémon Hada. Ahí están los datos. El fragante aroma que despide su cuerpo favorece el crecimiento del trigo, por lo que lo aprecian mucho en las comunidades agrícolas. Un Pokémon perrete, tío, está guay. No tiene más evoluciones ya, o sea, este estaría aquí. Pero está guay, está guay. Vale, aquí está Bryce que nos va a hacer entrega de la medalla. Dice que estamos hechos un artista, así que vamos a ver. Bueno, le ha gustado el combate, eso es bueno. Tiene una cara de pocos amigos, pero parece majo. ¡Que me parta un rayo! Vale. Vale, aquí está la medalla, ¿no? Y una foto, oje. ¡Ah! Gimnasio de Pueblo Altamía superado. Travesía de la victoria. Nueva medalla conseguida. Vale, me será más fácil capturar Pokémon de hasta nivel 30. Vale. Vale, nos da la MT20. Abre caminos. Y la ponemos en el bolsillo. Ataca de pronto como si saltara desde la hierba alta. El usuario se mueve con una gran agilidad y aumenta su velocidad. Vale. Bueno. Ya se ha emocionado aquí el amigo, ¿eh? ¡Wow! Pues qué queréis que os diga, gente. Ha estado bastante divertido. Hemos conseguido nuestro objetivo, ¿no? Que era conseguir derrotar a Bryce, el siguiente líder de gimnasio. Y con esto, pues lo que digo, poco a poco vamos aumentando nuestras medallas. Y ahora, pues bueno, espera, ¿eh? ¿Alguien nos está hablando? ¿Mm? He sabido... ¿Quién es este tío? He sabido por Mencía de la llegada a la academia de un nuevo rostro prometedor. Vale, nos ha presentado, vamos a ver. Esperio. Miembro del alto mando, ojo. Ah, él da la asignatura de arte en la academia, ¿vale? que te impulsa a reunir las medallas de gimnasio y alcanzar el rango de campeón. Quiero hacerme más fuerte. Todos los caminos llevan al foso de Paldea. En vez de a Roma, ¿no? La expresión, todos los caminos llevan al foso de Paldea, vale. Vale, nos dice que Mencía es la campeona más joven de la historia de la región. Y que quizás tengamos el mismo potencial. Bueno, 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 encuentro inesperado después de vencer aquí a Bryce. Y esto parece que es solo el principio, ¿no? Vale. Dice que entrenemos, si no lo queremos lamentar. Vale, perfecto. Ok, pues nada. Vamos a ver. Vamos a salir. Y vamos un poquito a ver lo que digo, hacia dónde ponemos rumbo para las siguientes aventuras de Pokémon. Pero la verdad que ahora con 2 medallas yo creo que es un buen momento, ¿no? Para continuar investigando y continuar disfrutando de todo esto de la mejor de las maneras. Ha sido bastante fácil, nos han dado nuevas clases, como podéis ver, de arte y demás, así que podríamos volver en este caso a la academia para seguir aprendiendo más del mundo Pokémon. Pero ya que estamos, lo que digo, una de las cosas que quiero hacer es explorar esta especie de laberinto, ya que lo he visto antes, pensaba que iba a ser para la prueba, pero no. Así que entiendo que en el centro debería de haber algún objeto. Vamos a comprobarlo. Es lo típico de ¿dónde meterías un objeto en el laberinto? Vamos a ver. Pues no. Su base secreta. Aquí no nos dejan montar en Coraidon. Aquí sí, ¿no? Pues nada. Vamos por aquí. Ya leo. Aquí sí que hay un objeto, vamos a cogerlo. Garra rápida, importante además. Digo, voy a explorar un poquito los alrededores, porque claro, aquí nunca sabemos con qué te puedes encontrar. ¿Veis? Aquí hay algo más. Lanzamiento. Vale, con esto yo creo que ya estaría todo lo del pueblo, ¿no? O alrededores. Y lo que digo, como ya sabéis, ahora tendríamos un poquito opción de continuar nuestra exploración y demás. En este caso aquí, por ejemplo, hay más objetos. Estamos en el área 1 este. Aquí tenemos un éter, pero vamos a ver si hay algún Pokémon por aquí así diferente, ¿no? Lo bueno, nos hemos hecho con la 2.ª medalla y ahora pues por aquí lo que digo. Tenemos aquí Pokémon pájaro. No. ¿Y esto? Es la evolución del Lechonk, ¿no? ¡Oh! Vamos a ver. Vale, es un Oinkologne. Vamos a tirar aquí de, por ejemplo, un empujón que es súper eficaz. A ver si nos lo reventamos. ¡Pum! Olor. Seguimos golpeando. Número de golpes 2. Así poco vamos a hacer. Disparo luego. Bueno, vamos a tirarle entonces chispa. ¡Ojo! Peligro, aquí con el Pokémon. Vamos a tirarle una chispa. Antojo. Pues nos ha reventado, literal. Pawmo debilitado. Mira, más fuerte un Pokémon de estos que el líder de gimnasio, tíos. En fin. Vamos con Kirlia. Vamos allá. Ahora olor persistente, madre mía. Beso drenaje. Ecobot. Vale. Vamos a tirarle un par de besos drenajes y luego le tiramos una hipnosis. Así nos vamos curando. Muy bien. Él tiene más velocidad que nosotros, así que va con disparo lodo. Ahí está. Esto duele un poquito, ¿eh? Lo malo es que nos baja la velocidad. Pero bueno. Es algo que no nos preocupa. Vale, nos curamos de nuevo y ahora lo que digo, vamos a tirarle hipnosis. Y a ver si así pues nos lo dejamos aquí dormidito para capturarlo de manera sencillita. Ahí está, excavar, genial. Pues nada. Fallamos la hipnosis, ¿no? Me han dicho. Vamos a excavar, ahí está, nos pega de lleno. Y vamos a intentar dormirlo, a ver si hay suerte. Pues no, no se evita el ataque, ¿no? Bien. Disparo lodo, nos baja la velocidad, vamos a ver si hay suerte y esta hipnosis entra porque... ¡Madre mía! Nos está aquí haciendo el jugo, ¿no? El gorrino. Ahí va, venga, ahora sí. Bien, dormido. Vale, y ahora que lo tenemos dormido lo que vamos a hacer es coger y tirarle una Ultra Ball. Así que mis amigos, ya sabéis, Superball, perdón. Ahí va. ¡Uoh! Vamos a ver si hay suerte y capturamos un nuevo Pokémon a nuestra colección. Ahí está, perfecto. Pues ya tenemos a Oinkologne. Y bueno, pues por lo menos aquí, lo que digo, nos olvidamos un poquito ya, ¿no?, de esta aventurita. Lechonk, la evolución ya la tenemos. Pokémon gorrino. Su piel suave y lustrosa es su mayor orgullo. Desprende una fragancia concentrada por la punta de la cola. Vale. Pues nada, ya tenemos aquí un nuevo Pokémon en la Pokédex. Ahí está. No hay más evoluciones de Lechonk. Por tanto, lo tendríamos completamente registrado. Ahí un Oricorio. Vale. ¡Ojo! Uno de... Hay uno... A ver, hay un verde de estos. De normal no son así, ¿no? Vale, fuga de Kirlia. Vale, Tandemaus. Vamos a tirarle un beso de drenaje. Nos curamos bastante. Vale. Superdiente, ojo. Yo creo que otro aguanta, ¿no? A ver. Sí. Vale. Superviviente otra vez. Pegan fuerte, poca broma. Vamos a tirar una Super Bowl. Aquí, de capturas, lo que digo, en Altamía teníamos que aprovechar, hemos vencido a Brais. Pues qué mejor ahora, ¿no?, que conseguir aquí un poquito de algún Pokémon aquí nuevo. Like a vos, rapidito, vale. Tandemaus atrapado, bien. Ya lo tenemos aquí señalada en nuestra Pokédex, así que a flipar, vale. Cuando encuentran un material que les parece útil para su nido, lo recortan con sus incisivos, lo acarrean y todo en perfecta compenetración. Son como dos ratoncitos, ¿no? Y está bastante bonito, me mola. Ahí vienen aquí a agregarse, estos parece que evolucionan, ojo, así que puede estar divertido. Venimos aquí a por este Pokémon, de normal son azules, pero entiendo que es como lo que digo, Pokémon que hay un montón de colores, ¿no? Squawkabilly. Calco de Kirlia, muy bien. Este... Tenemos el azul, creo, pero bueno, voy a tirarle aquí un beso de drenaje, es eficaz. Uf, casi nos revienta de un ataque, poca broma. Ahí va, beso de drenaje, ¡buga! Con dos de estos deberíamos de poder capturarlo fácil. Vale. Voy a usar tormento. Beso de drenaje que tiramos nosotros y ahora lo que digo, lo capturamos fácil. Nos hemos curado a Kirlia. Lo que digo, Kirlia me mola mucho porque realmente es un Pokémon que nos puede durar mucho en batalla. Podemos autocurarnos mientras vamos haciendo daño. Y luego lo que digo, tiene hipnosis, que para cuando tengamos que capturar un Pokémon va a venirnos genial. Ahí está, Squawkabilly atrapado. Ya leo. Experiencia para Fluffy y nuestros amiguitos. Y aquí está, prefieren vivir en las ciudades de forma mandada según el color de su plumaje y libran disputas por el control de los territorios. Mola mucho porque habrán de un montón de colores, entiendo. Aquí los nuevos azules y de paso uno de estos. Oricorio. Ojo, un objeto aquí, like a boss. Pantalla de luz, vale. Me mola porque forman bandadas de verdad. Vale, pues vamos a venir por aquí, vamos a comprar objetos y curamos a nuestros Pokémon y terminamos en este caso por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis pasado en grande como siempre y lo que digo, si os está gustando mi gameplay, si os lo estáis pasando bien con esta serie de Pokémon Escarlata, por favor, dejad el buen botón de like ahí pulsadito para que yo lo sepa y os leo en comentarios con cualquier duda, cualquier pregunta o alguna propuesta de intercambio o lo que necesitéis si tenéis la otra versión. Estaré encantado, ya sabéis, de contestaros también por Instagram, por Discord y demás. Pero bueno, lo importante es que lo paséis en grande, que disfrutéis de la vida. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo donde pondremos rumbo a alguna nueva aventura aquí en Pokémon Escarlata. ¡Wow! ¡Hasta la próxima, gente! ¡Pasadlo en grande!